pasa con el centro de convenciones? Todavía aún dan una razón, ahorita dan otra, te dicen que es el terreno, total que sigue trabado y no avanza. Mira, lo que yo te puedo decir es que está dentro de esos recursos que estamos peleando, dentro de los 450 millones que faltan de invertir en Ciudad Juárez, 100 millones están etiquetados para el centro de convenciones. El proyecto ya está muy avanzado, nosotros tuvimos una visita en México, ya el proyecto se le entregó al gobierno del estado. Ahí lo que nos falta es el gobierno del estado por dirección de obras públicas, cuándo lo van a licitar, cuándo estamos listos para presentar las propuestas y aplicarse en la primera etapa. Pero va caminando, va bien, pero es lo que tenemos que pelear, que los recursos ya se bajen para poder aplicar esos 100 millones de pesos. O sea, ¿es ahí donde está trabado? Para nosotros ahí está, o sea, si ahorita yo no te puedo decir o no tengo un documento que yo haya visto, que es por problemas del terreno o eso, tal vez a lo mejor entre los medios se puede decir, pero nosotros no tenemos un documento. Ahorita lo que está sobre la mesa es que el proyecto ya se entregó al gobierno del estado. No sabemos si el gobierno del estado ya le puso el palomazo de que está bien o le tiene que hacer adecuaciones, pero estamos en espera de que saque la licitación.